Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí crudos, con esta voz diabólica. Ayer fuimos a jugar fútbol y bueno, pues como siempre, ¿no? Juegas fútbol y te da sed de la mala. Y listo, deja aquí en los comentarios tus recomendaciones para el tratamiento de la cruda. Estamos ahora platicando, vamos a platicar acerca de los nuevos precios infernales de Yamaha, que probablemente estén sentenciando la estabilidad de la marca. Porque me estuvieron escribiendo: Leoncillo, reacciona a los nuevos precios, reacciona a los nuevos precios, coméntalos. Y ya estamos aquí, ya le di un paseo a la página y la verdad es que sí están muy pasados. Vámonos a las motos de trabajo. Mucha gente dice, bueno, yo quiero entrar a Yamaha, quiero comprarme una moto, pero no quiero una china. Yo quiero una moto que sea japonesa y Yamaha me gusta cómo suena. Así que ahí está, la lleve 125, una moto simple, sencilla, sin mucho de trabajo, tal cual. O sea, no apantalla a nadie, la verdad. Es una moto, véanla ahí. Pasa inadvertida en la calle como cualquier otra itálica, una Honda de trabajo, lo más barato. 125 centímetros cúbicos, 7.4 kilowatts, o sea, unos 9 caballos de fuerza, 10 cuando mucho. Y el precio, 42.500 pesos. Ahí sí dices, ¿qué? ¿Esta moto 42 mil pesos? Por más que me digas, no, es que es calidad Yamaha. No mames. O sea, calidad Yamaha, frenos de tambor, iluminación completamente halógena con focos navideños, tablero, pues vean, o sea, el tablero es de agujas. Por más que tenga algo de cromo por aquí y por allá, es una moto que apenas va a llegar a los 90 kilómetros por hora. Y te cuesta 42 mil 500 pesos. Está fuera de lo que el mercado puede ofrecer. Vean, por 42 mil pesos, ¿qué nos podemos comprar en Honda? Vámonos aquí. Una doble propósito, 47 mil, son 5 mil pesos nada más. Y ya agarras una XR 150 de 47 mil 990 pesos. Si nos vamos a las motos de trabajo, tienes una Honda Tool, que es lo mismo que la lleve 190, perdón, que la lleve 125 por 29.990 pesos. Ojo que se me hace ya cara, porque esta moto hace 2 años costaba 23 mil pesos, el año pasado subió a 25 mil y ahorita cuesta 29 mil. O sea, ahí está. Pero si te comparas el precio de la CGL 125 Tool, mismas características que la lleve 125 japonesa contra japonesa, esta cuesta 42 mil pesos, 12 mil pesos más 13 mil que la competencia directa, que sería la Honda Tool 125. Si nos vamos a Suzuki, estamos hablando de motos de marcas premium japonesas. Tenemos la AX100 de 21 mil varos, tenemos la AX4 de 29 mil, tenemos la Huracán, que se me hace ya cara, 38 mil, pero es 150. Tenemos también la GN125 de 34 mil 990 pesos con freno de disco adelante, rines de aleación de aspas en los neumáticos, neumáticos sin cámara y además con 12.5 caballos de fuerza. O sea, esta moto sí llega a 110 kilómetros por hora y la otra se queda en 90 kilómetros. No sé, no sé ya, Yamaha, por 30 y 40 mil pesos, ¿qué nos alcanza? Si nos vamos a Itálica, yo sé que va a decir, no, no, güey, pues yo jamás voy a comprar Itálica. Es que, ¿por qué no comprar Itálica? ¿Por qué no voltear a ver a Itálica, a Vento, a MB, a, no sé, alguna otra marca que te guste? Ya, yo menciono esas tres porque son como las que a mí un poquito más me agradan. Pero si volteas a ver otras, de verdad que dices, güey, por ejemplo, por 40 mil pesos, nos vamos aquí a la línea Z. No sé qué está pasando con mi internet, está un poco lento. 5G. Vean, y no carga esta madre. Si nos vamos a ver, nos alcanza para una
250Z, una 200Z. Son motos que tienen el doble de poder, 6 velocidades, radiador de aceite, freno de disco adelante y atrás. Debe decir barras invertidas, pero no tienen barras invertidas. Pero si nos alcanza, por ejemplo, para una Blackbeard 250, para eso sí nos alcanza. Y esa sí tiene barras invertidas. Entonces, está metiéndose en camisa de 11 varas y apenas estamos viendo la Yve 125. Otra de las motos muy buscadas de Yamaha es la FZ, ¿no? Aquí está, FZS. Vámonos a la FZS. Cuesta, o sea, motor 149 centímetros cúbicos, 13 caballos de fuerza, no es la gran cosa. 64 mil pesos. O sea, una moto que yo desde hace tiempo he dicho que ya no se ve moderna. Ya no, o sea, vemos esto y pues no, o sea, es una moto más. X ahí, freno de disco adelante, tambor en la parte de atrás, en una moto de 64 mil pesos. Rines de aspas, está bien, pero pues no es la gran cosa. Neumático trasero 140, un neumático anchito. Iluminación tradicional, halógeno todo y ya, listo, ¿no? Una moto que si bien llega a los 130 kilómetros por hora, pero 64.999 pesos, 65.000 varos. Si nos vamos a Bayash, ¿qué nos alcanza? Nos alcanza para una Pulsar NS, una NS200, nos alcanza para una RS, me parece que todavía alcanzamos una RS. Itálica sigue cargando, no, ahí está. Vean, estos son los diseños. Está la 250Z, que la podríamos comprar. Nos sobra y además tiene más poder, es más robusta que esto que tenemos aquí de FZ. La FZ aguanta, o sea, en diseño, pero la verdad es que ya tiene demasiado tiempo esta motocicleta ahí. En ese diseño nomás ha cambiado colores y bla, bla, bla. Pero ¿a poco sí pagarías 65 mil pesos por una FZ? 149 centímetros cúbicos. Aquí tenemos una 250, 6 velocidades, radiador de aceite, freno de disco adelante y atrás, tablero digital, iluminación 360. Tenemos acá, bueno, las Bayash no quiere cargar, parece que es mi internet. Y bueno, de Honda, si no quieres pelar a las chinas, no quieres pelar a las de la India. Bueno, pues entonces aquí tenemos una CB160 Invicta de Honda por 49.990 pesos. O sea, te está sobrando. Si nos vamos acá a las Naked, te alcanza para una CB190. Ahí está, 61 mil pesos, 190. Ya si quieres la versión así, con más dibujitos, no sé qué, pues está la CB190R de 63.990 pesos. Y ojo, que se me hacen caras. Se me hace caro para el poder que tienen. Son como 15.5 caballos de fuerza lo que tienen estas motos. Pero sí traen barras invertidas, freno de disco adelante y atrás. Por lo menos inyección electrónica, tablero digital, iluminación tradicional. Pero el diseño de la CB190 es, para mí, muchísimo más bonito que este de aquí. Esta moto quizá en el año 2002... era, está chida, o sea, wow, disruptiva. Pero ya para el año 2022, o sea, 20 años después, por lo menos 15 años después, esta moto ya es una moto más del montón. Parece de diseño de la gama baja de Itálica, de los cilindrajes de 200, 150 centímetros cúbicos, se parecen. Así. Llámame exagerado si tú quieres, pero para eso estamos. Para que me insultes. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué otra moto es de las más buscadas de Yamaha? Yo creo que nos podemos ir a lo doble propósito. A ver, vámonos a lo doble propósito de Yamaha. Motos. Vamos, vamos, vamos. Página. ¿Qué es esto? ¿Qué le está pasando? No la puedo abrir, vean. Vean, 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 vean. Dios.
Bueno, aquí está. Yo creo que otra de las buscadas podría ser en las doble propósito. Esta, yo la he visto mucho que la utilizan para cobradores, para gente que anda de mensajería, cosas así. La YBR 125G, una moto que está en el segmento de las doble propósito supuestamente, pero parece más una moto de trabajo ruda, ¿no? Así. Así que, bueno, tiene un diseño a secas, o sea, se ve bien, se ve de trabajo, pero como modificada para la batalla. Ahí no tenemos duda en eso, ¿no? Rines de aspas, freno de disco adelante, tambor atrás, suspensión tradicional en la parte delantera con cubrepolvos y en la parte de atrás doble resorte. Bien para una moto de trabajo. Precio, 50 mil varos. Con 50 mil pesos ya te alcanza en Honda, ¿eh? En Honda nos alcanza para... Vámonos aquí al off-road. No, perdón, al doble propósito. Nos alcanza para una XR 150. Una moto más grande, más robusta, con un motor más potente, más poderoso, con un look diferente, más deportivo. Y la YB, pues para mí, la YBR 125G sigue siendo una moto de trabajo, por más que la pongan aquí en las doble propósito. Vámonos a la XTZ 125. Esta moto sí, el look sí es muy doble propósito. Ahí está, como una moto doble propósito de los 90s. Ahí la tenemos, freno de disco adelante nada más, tambor en la parte de atrás, barras tradicionales con cubrepolvo en la parte delantera. A esta ya trae monoshock, trae su parrilla. Se ve mejor en diseño. Pero, ¿qué tal el precio? Características, 9.8 caballos de fuerza. Una moto que difícil va a llegar a los 110 kilómetros por hora. 55.999 pesos. 56.000 varos nos alcanzan para comprarnos... Acá en Suzuki, vamos a ver, en Suzuki con 56 mil, ¿qué nos compramos? Nos compramos una Gixxer SF250, perdón, 150, véanla, freno de disco adelante atrás, un motor 150 que estira hasta los 130 y tantos kilómetros por hora, una Gixxer, vean, 50 mil pesos la Gixxer. Entonces Suzuki, ok, no quieres voltear a ver a Bayash, no quieres voltear a ver a Italika, no quieres voltear a ver a Vento, ok, no pasa nada. ¿Qué pasó aquí con...? Vámonos, vean los precios, vean los precios de que tiene Bayash. Dominar 250, opa, Dios... Estos diseños como que no, o no sé si es mi navegador, que nomás no carga chido, ¿eh? Ahí está, vean. Ahí está la Dominar, vamos a las Pulsar. Y es que vean lo que tenemos por un rango de precios muy, muy, muy similar. Sí, acepto, ya, hombre. Dios mío. Ojo, para los que diseñan las páginas, vean qué onda, ¿no? Cómo están cargando. Qué molesto. Bueno, sabemos que están las Pulsar ahí. Ahí sabemos que están. Y las Suzukis. No quieres voltear a ver motos de la India. No quieres voltear a ver motos de China. México-Chinas. Ok, está Suzuki. ¿Cómo le vas a hacer... Yamaha para competir? ¿Qué estarán pensando ahorita en las agencias de Yamaha? Cuando de repente suben sus precios 15 mil pesos, 15 mil. Y la competencia encarnizada está con Italika con el 60% de participación. O sea, 6 de cada 10 motos que se venden en México son de la marca Italika. El otro 40% se reparten entre todas las demás marcas que existen. Imagínate cuánto le está tocando a Yamaha cuando alguien dice, bueno, yo quiero una japonesa. Se va
a Yamaha, se va a Honda, se va a Suzuki. Y de repente Suzuki tiene estos precios. Y hasta Honda. Dónde queda Yamaha? ¿Dónde compite? En la XTZ 150, vean, cuesta 70, 75 mil pesos. Es que no, hombre, ya. Esto es demasiado. 75 mil pesos. Esta moto se ve muy bonita, pero ya si nos vamos a los números, es una moto de 149 centímetros cúbicos, 9.3 kilowatts, o sea, unos 12, 13 caballos de fuerza, 13 newtons metro, una moto que va a llegar a 110 kilómetros por hora, 115, y ya se acabó. O sea, la horquilla es de la marca Kaibe, o sea, la suspensión, pero qué, o sea, me parece demasiado. Para, o sea, 75 mil pesos ya nos alcanzan cosas como la Dominar 250, nos alcanza para una Pulsar, nos alcanzan para cosas interesantes. Veanlas, aquí están. Ay, ya que me deje, por favor, ayuden. Ahí están. Vean el catálogo de Bayash. Pulsar NS160, 47 mil pesos. Pulsar NS 200, 55.999. Pulsar NS 200 FI ABS 65 mil. Pulsar NS 200 FI, que no sé, es sin ABS, 59 varos. La RS 67 mil, que es una de las motos 200 más potentes del mercado, junto con la Duke 200 y la RC 200 de KTM. Nada más que estas motos sí cuestan más caras, pero se dan el tirazazo ahí. Así que, banda, Yamaha ahora sí se ha volado la barda. Me pidieron que hiciera este video. La MT, vamos a darnos aquí también otro quemón con la MT-15. Que también es una moto que a la gente le gusta, y por ser 150 centímetros cúbicos se convierte en una de las opciones deportivas más baratas y de acceso a la marca japonesa de los diapasones, y cuesta 94.999 pesos. La vemos y sí, o sea, es una moto bonita, porque lo es. Se ve robusta, neumático 150 en la parte de atrás, 100 adelante, neumático sin cámara, barras invertidas, enfriado por líquido. Un look muy Street Fighter chido, o sea, matón. Pero el precio ya es demasiado, o sea, ya por ese precio nos vamos a KTM, que es una marca de motos campeonas en potencia, en... O sea, no es una itálica. Si no la conoces, esta moto, estas motos austriacas son de lo mejor que hay en el Rally Dakar. Es de lo mejor que hay en las competencias de enduro, de motocross. De, pues ya la estamos viendo aquí. A ver, vámonos a Naked. Vean, en las Naked tenemos la 200, la Duke 200 o la 250. Vámonos hasta la 250, La moto probablemente más potente, 250 centímetros cúbicos, que se puede comprar en México. 29 caballos de fuerza me parece que tiene. Así que, o sea, le da un partidón de madre. El precio, 92 mil 900 pesos. Son solamente 1000 pesos de diferencia. A ver, no, pues de hecho es más cara. 94 mil, 95 mil pesos contra 93 mil, son 2 mil pesos a favor de esta 250, que es una moto que tiene un diseño naked, con chasis multitubular, futurista, agresivo, robusto. La ves en la calle, la moto se ve de verdad muy, muy premium. Los colores están alocadísimos, en color blanco se ve súper elegante. Es una moto bien potente, véanla, ahí está, con diseño. Me gusta más que el de la MT-15. Cuesta 2 mil pesos menos. Tiene un motor más potente. Tiene freno de disco adelante y atrás. Me parece que estas ya traen ABS. Sí, ya traen ABS. Enfriado por radiador líquido. No, o sea, otra de las motos que la gente compra o busca por ser de la... O sea,
las motos de introducción, por así decirlo, como igual la MT-15, la R-15, ¿no? Una moto que llega a 140 kilómetros por hora con un motor de 150 centímetros cúbicos, que cuesta 89 mil pesos, 90 mil varos. 90 varos. Esta moto igual y todavía está ahí compitiéndole, ¿no? O sea, pero por esa cantidad de dinero, si ya nos alcanza para motos 250, por ejemplo, nos alcanza para una 250 de Honda, vean. Aquí está una CB Twister. Ahí. ¿Dónde están? Ahí está, la Twister. 84 mil pesos, 250 centímetros cúbicos. Si tú no quieres entrarle al mundo de las chinas, bueno, ahí están. O de las de la India, pues aquí están estas, ¿no? Honda. 84.990. Y si ya queremos meternos al segmento tal cual deportivo, vean, está la Gixxer SF 2022 por 55 mil pesos. O si ya quieres darle más galleta, está la Gixxer SF 250 en 84.990 pesos. O sea, te sobran todavía 8 mil varos, 10 mil. O sea, te sobran todavía 10 mil, 11 mil pesos. ¿Qué tal? Así que bueno, banda, pues ya nada. Yo espero que se han informado, espero que se han divertido. Dejen en los comentarios qué opinan acerca de los precios de Yamaha. Ya está Yamaha, no sé, te está haciendo que voltees a las marcas de la India, a las marcas México-Chinas. Se va a separar Suzuki, porque Suzuki estamos viendo que de precios en marcas japonesas, Suzuki es, o sea, esto no es mención pagada, pero de precios, precio, prestaciones, Suzuki está, o sea, muy abajo de los precios y arriba de la calidad que está ofreciendo Honda y Yamaha. Deja en los comentarios qué opinas al respecto de este tema. Suscríbete al canal, que es completamente gratis. Y también, si quieres que haga alguna comparativa de alguna moto contra moto específicamente, déjalo ahí en los comentarios, porque ya vamos a retomar los versus. Así que ya nada, espero que te hayas informado, te hayas divertido. Yo soy tu amigo Leoncillo. Cambio fuera.